atmosferari, ZR, imminente. La recompensa de esta misión no parece proporcionada. Los riesgos son mucho mayores que la retribución. Entrada en la atmósfera en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ese ascensor conduce a un complejo subterráneo. Puede que disminuya la calidad de la señal y te surjan problemas de conexión. Cuando llegues abajo, conéctate al red del complejo. Así permaneceremos. Contacto. Alguna objeción, señorita.
enviando los datos. Has encontrado un módulo de comunicación. Muy bien, Samus. He revisado las constantes vitales y el registro de video a partir de los datos que has enviado. He hecho un análisis completo, pero no sé por qué quedaste inconsciente. Los datos reflejan una serie de cambios drásticos en tu cuerpo. Sea cual sea el origen de dichos cambios, te ha desposeído de la mayoría de tus habilidades. Sufres una especie de amnesia física. Eso nos lleva a tu atacante. Estoy cotejando tu registro de video con la base de datos de la Federación. Parece que se trata de un chozo de identidad desconocida. He deducido que te hallas en algún lugar de las profundidades de ZDR. Tu prioridad es volver a la nave en la superficie. La situación es delicada. Confía en tu instinto durante el ascenso. Parece que este planeta se divide en varias zonas interconectadas mediante lanzaderas, ascensores y otros dispositivos de transporte. Busca el camino para salir a la superficie. La ubicación de la nave aparece marcada en el mapa global. Compruébala por ti misma. Quizá encuentres zonas de bajas temperaturas. Tu ADN metroide te hace vulnerable a ellas. Tu energía vital se verá mermada si permaneces en entornos fríos. Hay numerosas zonas frías repartidas por el subsuelo. No accedas a ellas con el traje básico. Por último, las interferencias subterráneas impiden las transmisiones de radio. Contacta conmigo desde los módulos de comunicación que encuentres. Thank you.
alineando los datos. Los dos Demi que has visto tenían claras intenciones de atraparte. Quizá les hayan manipulado el programa. En tal caso, debemos asumir que todos los Demi son enemigos. Los Demi emiten pulsos con los que detectan vibraciones en el aire a cierta distancia. Básicamente, pueden oírte. Cuando un Demi detecta alguna vibración, activa su modo de vigilancia para rastrear el origen. En ese caso, procura escapar de su radio de visión. De lo contrario, correrás un peligro mucho mayor. Si un Emi te descubre, se pondrá a perseguirte, y las salidas de la zona Emi se bloquearán, como establece el protocolo. Quedarás atrapada en el interior. Para sobrevivir, tienes que salir de su radio de detección. Así, dejará de perseguirte y se desbloquearán las salidas. Emi jamás abandona la zona que tiene asignada. Su sistema de control solo le permite funcionar en ella. Según mis cálculos, si te apresa un Emi, las probabilidades de que mueras ascienden al 99%. Cabe una mínima posibilidad de escapar, pero podría considerarse prácticamente inviable. Los Emi son inmunes a tus armas actuales. Careces de la energía especial que usaste para vencer al primero. Tu única opción ahora mismo consiste en evitar que te capturen y en encontrar una salida. En las zonas Emi, la prioridad es sobrevivir sin más.